Él es argentino, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, con especialidad en contraterrorismo por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Washington. También es escritor, ha publicado 5 libros, entre ellos El Libro Negro de la Nueva Izquierda, que ha sido impreso en más de 10 países y fue catalogado como bestseller internacional de Amazon. También recibió la distinción de Joven Sobresaliente de Córdoba. Ayer platicaba con él en una comida y Agustín me decía que actualmente viaja entre América y Europa, aproximadamente pasa 4 días a la semana en un avión para llevar su mensaje a diferentes países. Entonces, nuestro siguiente invitado ya está aquí con nosotros. Les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Él es Agustín Laje. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias. Estoy impactado de ver tanta gente. Muchísimas gracias por haber tomado el día entero para acercarse a este evento tan importante, a escuchar todas y cada una de las conferencias que se han preparado especialmente para ustedes. Gracias a los organizadores también por haberme tenido en cuenta para este día tan especial, por haberme tenido en cuenta para brindar esta conferencia. Yo tengo alrededor de 1 hora y cuarto. Generalmente me gusta hablar mucho y soy muy malo para calcular los tiempos. De modo que si alguien de la organización me puede ir ayudando, poniéndome algún cartelito o algo, no les aseguro poder cumplir la 1 hora y cuarto. Quizás les pueda pedir en algún momento 5 minutos más, pero la idea es poder más o menos dejarlos libre en 1 hora y cuarto. Hay mucho eco, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Sí o no? Ok. Bueno, si me ayudan con la presentación, vamos al grano entonces. Hoy se me ha pedido que dé una charla sobre ideología de género. La charla tiene 3 partes. Sus orígenes, la forma en que se impone la ideología de género, porque la ideología de género no se propone, sino que se impone, y ese es un concepto muy importante a tener en cuenta. Y en tercer lugar, vamos a hablar de cómo se puede resistir la ideología de género. Es decir, vamos a hablar sobre política, sobre ciencia política y sobre filosofía durante 1 hora y cuarto. No son temas fáciles, ya lo van a ver. Necesito la máxima atención de ustedes. Lo voy a tratar de hacer lo más simple que se pueda. Es muy complejo el tema. Lo voy a tratar de hacer lo más simple que se pueda, pero necesito de la colaboración de ustedes en cuanto a su atención. Porque si se pierden partes de la conferencia, después retomar no es tan simple, ¿ok? Vamos entonces con lo primero. Yo les dije que íbamos a hablar sobre sus orígenes, es decir, sus fundamentos. Esto nos va a permitir responder qué es la ideología de género. Vamos a hablar después sobre cómo se impone y finalmente cómo resistir la ideología de género. Hay 3 grandes fundamentos que pueden explicar en qué consiste la agenda de género. Esos 3 fundamentos los están viendo ustedes en pantalla. Son la nueva izquierda, intereses geopolíticos, que lo vamos a ver hacia el final de la charla, y el feminismo de género, que es a partir del cual vamos a poder definir la ideología de género. Para mí es muy importante definir, las definiciones son importantes, las conceptualizaciones son importantes. Sin tener en claro qué es la agenda de género, no se puede combatir la ideología de género. Por eso le voy a dedicar un buen tiempo al qué. No voy a hablar mucho sobre el tema de la nueva izquierda. Es un tema que está mucho en mi libro, que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, que dicho sea de paso, lo vi allá por un stand. El stand número 10 estaba ofreciendo el libro, para quien le interese el tema de la Nueva Izquierda. Pero sí es bueno tener en cuenta que la agenda de género está directamente vinculada a los intereses de una izquierda que después de la Guerra Fría no tuvo más que vender al mundo y tuvo que reemplazar la lucha de clases, es decir, entre burgueses y obreros, por la lucha de géneros. Una izquierda que dejó de ir a las fábricas a reclutar obreros para hacer su revolución, o dejó de ir al campo a reclutar a los campesinos para hacer su revolución, y en lugar de eso lo intercambió por la marcha feminista, la marcha LGBT, la marcha abortista. Ya no se le dijo más al obrero: oiga, obrero, el
su jefe lo está explotando a través de un sistema que se llama el capitalismo, sino que en su lugar ahora le empezó a decir a la mujer: oiga, mujer, a usted su hombre, su esposo, su novio, el hombre en general, la está oprimiendo en virtud de un sistema que se llama el patriarcado. La estructura fue siempre la misma, se cambió hombre-mujer por lo que antes era obrero y burgués, se modificó hombre heterosexual. Y yo tengo mucho eco y me está costando muchísimo dar la charla. Tengo muchísimo eco. No sé si les pasó a los otros. Sí. Yo acá siento el eco, entonces tengo un delay en la forma de pensar. No, ¿vieron cuando uno hace una llamada telefónica? Ahí creo que mejoró. Ahí sí mejoró mucho. Gracias. Cuando uno hace una llamada y le vuelve su voz y uno no lo puede seguir pensando porque se confunde. Ok, volvamos. Se modificó aquel lugar que tenía el obrero y el burgués por el lugar de la mujer y del hombre. Se modificó el lugar del obrero y del burgués por el lugar del heterosexual y del homosexual. Se dialectizó en donde antes había lucha de clases y hoy hay lucha de géneros. No me voy a meter a fondo con ese tema. En lugar de esto, voy a hablar sobre cómo la ideología de género tiene una relación directa en el desarrollo del feminismo contemporáneo. Para poder entender esto del feminismo contemporáneo, hay que entender primero que nada que el feminismo no es una cosa unívoca. No hay un feminismo. Hay muchos feminismos. Pero sí hay un feminismo que domina hoy en día la escena. Es el feminismo que ustedes vieron el 16 de agosto, por ejemplo. Ese es el feminismo que hoy domina la escena pública, política, y es un feminismo que podemos llamar feminismo de género. En su teorización, el feminismo de género ha dado paso a lo que hoy llamamos ideología de género. A continuación voy a hablar sobre algunas de las principales pensadoras de este feminismo de género para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de ideología de género. La más importante de ellas, ustedes la están viendo en pantalla, es Simone de Beauvoir, una francesa que en el año 1948 publica un libro llamado El Segundo Sexo. Es como la Biblia del feminismo actualmente. Y esta Biblia tiene su Padre Nuestro. Ese Padre Nuestro es: no se nace mujer, llega una a serlo. El punto de inflexión de esta pensadora en el mundo del feminismo fue, entre otras cosas, esta idea. No se nace mujer, llega una a serlo. Significa, en última instancia, que en la mujer no habita ningún aspecto natural que la defina como mujer, porque no nace siendo mujer, sino que la mujer es una construcción de la sociedad, porque la mujer llega a hacerse mujer. Ser mujer ha dejado de ser algo natural, ya no existe una esencia femenina, no existe un fundamento duro que hace de eso que es una mujer, sino que la mujer para este feminismo en definitiva es una artificialidad, es una construcción. ¿Qué se puede hacer con lo que está construido? Hoy nos hablan de la deconstrucción. No sé si han escuchado esta palabra, está muy de moda. Allí donde antes se hablaba sobre la destrucción, en lenguaje políticamente correcto, hoy hablamos sobre la deconstrucción. La idea de que la mujer está oprimida porque ha sido construida como mujer, tiene una receta que es deconstruir su feminidad para liberarse de ese sistema que hace de aquello que no es una mujer, una mujer. Ese sistema está regido por un sexo. Estamos hablando de un libro que se llama El Segundo Sexo. El segundo sexo es la mujer y entonces hay un primer sexo. ¿Ese primer sexo quién es? A ver si me están siguiendo. En voz alta. El hombre, evidentemente. El segundo sexo es la mujer. El primer sexo es el hombre y es el hombre el que ha edificado un sistema para dominar a la mujer, para hacer de eso que no es por naturaleza una mujer artificialmente, y ese sistema de opresión se llama el patriarcado. Muchos lo han dicho. Si yo hubiese hecho este juego hace 4 años, la mayor parte de ustedes se hubiese quedado mirando diciendo el paque. Pero hoy ya todo el mundo escucha todos los días en la televisión, lo lee todos los días en los periódicos, el patriarcado, ¿no? Fíjense qué sujetos que estamos a una lucha cultural en la cual las municiones ya no son de plomo, sino que son palabras.
Lo vamos a ver después sobre cómo se impone esta agenda, pero estamos luchando en definitiva con palabras. Pues bien, el hombre maneja un sistema, ese sistema se llama el patriarcado, ese sistema oprime a eso que llamamos mujer, que no nace siendo mujer, sino que llega a ser mujer. Esta Biblia del feminismo va a generar un punto de inflexión en la historia feminista y va a aparecer lo que hoy llamamos el feminismo de género, que es la plataforma sobre la cual se desarrolló la agenda de género. En los 70 aparece otra gran pensadora feminista, en este caso feminista radical de los Estados Unidos. Ella se llamó Kate Millett, publicó en los 70 en Nueva York un libro titulado Política Sexual, donde les decía a las mujeres, oiga, lo personal es político, tiene que politizar toda cuestión propia de su marco personal, la relación con su hijo, la relación con su novio, la relación con su sexualidad, la relación con su esposo, lo personal es político. Esto tiene implicancias gravísimas, porque si politizamos lo personal, no queda espacio para la privacidad, porque aquel órgano que se encarga de la política en la modernidad se llama el Estado moderno, que monopoliza precisamente los instrumentos coactivos de la sociedad y que por lo tanto es el locus de la política moderna. Entonces, en donde lo personal es político, no queda espacio para la libertad, no queda espacio para la privacidad. Y sin embargo, hoy esta es una, digamos, este viene a ser el Ave María del feminismo contemporáneo. El Padre Nuestro era no se nace mujer, llega uno a hacerlo. El Ave María es lo personal es político, de lo cual ya vamos a ver algunos ejemplos. A mí me gusta siempre empezar con la teoría para que todos nos pongamos los mismos anteojos y estemos hablando de exactamente lo mismo. Monique Wittig en los 80 en Francia publica una serie de ensayos, otra de las grandes pensadoras feministas, y ella dice, ok, hace algunas décadas Simone de Beauvoir dijo no se nace mujer, llega uno a hacerlo. Seamos mucho más directos, mucho más claros. Lo cierto es que la mujer no existe. La mujer en todos sus aspectos es una construcción social. La mujer es una artificialidad. No existe. Y el feminismo tiene que luchar para mostrar esa inexistencia, esa deconstrucción que está en la médula de la política feminista. Fíjense qué interesante, digo, porque esto en todo caso podría enmarcarse más bien como un pensamiento machista, ¿no? La mujer no existe, tenemos que hacer todo lo posible para iluminar esa inexistencia. Y ustedes pueden pensar cuáles son los efectos prácticos de esto. Es decir, todos sabemos aquí muy bien que la mujer sí existe. Todos podríamos señalar mujeres muy simplemente. Por ejemplo, podemos hacer esto. Hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer. Es evidente, no hay que ni pensarlo. Entonces, ¿cuál es el alcance de que una teórica en la década de los 80 haya dicho la mujer no existe? Bueno, los alcances son muchos, porque por más ridículas que las ideas sean, si a las ideas vos les inyectás dinero y les inyectás política, apoyo político y del bueno, estamos hablando de apoyo político internacional, entonces esas ideas, por más ridículas que sean, van a terminar dirigiendo la vida social. El problema no es que nosotros sepamos que la mujer sí existe. El problema es que nuestros estados-nación ya están actuando como si la mujer no existiera y los organismos internacionales más importantes del mundo también. Vamos a poner algunos ejemplos para que esto no quede en el aire. Ustedes en pantalla están viendo a Irene Rotella. Se trata de un travesti del Paraguay que ha representado a las mujeres paraguayas en ONU Mujeres. Es decir, en ONU Mujeres, una instancia muy importante en términos internacionales de participación política de las mujeres, el Paraguay envió no a una mujer, sino a un hombre que se autopercibe como mujer. Esto solamente es posible si ONU Mujeres entiende que la mujer no existe, porque si cualquiera puede ser una mujer, eso es porque la mujer no tiene ninguna especificidad, no tiene ninguna naturaleza. Si yo puedo ser tan mujer como la señorita que está acá sentada en la primera fila, díganme entonces, ¿qué tiene ella que no tengo yo? Ser mujer o ser hombre pasa a depender de algo que se llama la autopercepción. Ya estamos aproximándonos de lleno a lo que es la ideología de género. Nuestra sexualidad no depende de la naturaleza, sino de lo que nosotros decimos que es nuestra sexualidad. En Argentina tuvimos un caso muy interesante. Un señor llamado Sergio cumplió sus 60 años.
las mujeres en mi país se jubilan con 60 años, los hombres con 65, y este señor dijo, bueno, esto es muy simple, yo no quiero ir a trabajar más, tengo un Estado que me dice que mi sexualidad depende de aquello que yo digo que mi sexualidad es, entonces a partir de hoy ya no soy Sergio, sino que soy Sergia. Y fue a cambiarse el sexo frente al Estado, la identidad de género, como la llaman hoy, frente al Estado, y efectivamente se pudo jubilar 5 años antes. En mi país también, un trans que jugaba el hockey femenino con las mujeres fue expulsado de la liga porque las mujeres se quejaron, dijeron, oiga, yo vengo acá a jugar con mujeres y en la cancha de hockey se nota que no estoy jugando con una mujer. Entonces la liga lo apartó, recurrió este señor a la justicia y la justicia, ¿qué dijo? Tenemos una ley que se llama Ley de Identidad de Género que dice que uno es aquello que autopercibe ser, punto final. Entonces, si él dice que es ella, ella es ella y ella tiene todo el derecho del mundo a jugar al hockey con las mujeres, a pesar de que las mujeres no quieran jugar con él. Esto está pasando en un montón de lugares del mundo. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo en los Estados Unidos. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia, evidentemente iba a ganar, ¿no? De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. Estos son los logros, insisto, de haber deconstruido a la mujer y haberle hecho creer a la gente que la sexualidad dependía de aquello que uno decía que era su sexualidad. Vamos a hacer un ejercicio bien rápido. Levánteme la mano sin ser tímido, necesito que todos participen para que esto tenga sentido. Levante la mano quien ha escuchado algo relativo, aunque sea el nombre nomás, Ángela Ponce, Miss España. Levante la mano y déjela arriba, para que yo me haga una idea. Y mírense también entre ustedes. Tenemos a más del 90% del auditorio, gracias, más del 90% del auditorio sabe quién es Ángela Ponce, Miss España, o ha escuchado algo relativo a este personaje. Levante la mano ahora, por favor, quien conoce el nombre, séame también muy sincero, ¿quién conoce el nombre de la mujer que efectivamente ganó el certamen Miss Universo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 15 personas en el auditorio que conocen quién ganó Miss Universo. El 90% del auditorio, sin embargo, escuchó algo relativo a Ángela Ponce, Miss España, que no ganó Miss Universo. Digo, esto a mí me impacta, por lo menos, porque fíjense ustedes a la lucha cultural que hoy estamos sujetos. ¿Por qué todos conocemos quién fue Ángela Ponce? Precisamente por aquello que Ángela Ponce no es. La conocimos precisamente porque no es una mujer, es un hombre que autopercibe ser mujer. Entonces, todos los medios de comunicación nos pusieron, nos bombardearon durante semanas con Ángela Ponce, tenés que celebrar, tenés que disfrutar la diversidad, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y entonces, bueno, todo el mundo hoy conoce a Ángela Ponce y nadie conoce quién ganó siquiera el certamen Miss Universo. Tampoco se conoce que en Miss Universo una mujer fue expulsada del certamen, Miss Ucrania. Fue expulsada porque se descubrió que hacía algunos años había tenido un hijo y nos venimos a enterar que en Miss Universo hay una regla muy rigurosa que dice que si has sido madre no podés participar en Miss Universo. Fíjense ustedes qué cínico, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia más a la mujer de un hombre si no es eso su capacidad biológica de engendrar vida humana? Algo que ningún hombre, por más autopercibido como mujer sea, va a poder experimentar en su vida. Ahora, si efectivamente has tenido un hijo siendo mujer, no podés ser Miss Universo. No podés participar. Ahora bien, si sos hombre y te autopercibís mujer, entonces no solamente vas a poder participar, sino que el establishment multimediático se va a encargar de que todo el mundo, y cuando decimos todo el mundo, fíjense, el 90% de los que estamos acá, por ejemplo, te conozca, sepa quién sos y celebre la mal llamada diversidad. Esto está pasando en muchos lugares del mundo. Este es un ejemplo de Argentina. Histórico, 2 mujeres trans serán candidatas a la Reina de la Vendimia, que es un certamen de belleza que está siendo cada vez menos bello, como ustedes podrán mirar.
Dos noticias de Estados Unidos separados por 6 meses de distancia del año 2017. Primero, trasladan un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Y qué esperaban? Esto está pasando en un montón de lugares. Un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4. Estos son los efectos de la ideología de género. Que dicen liberar a la mujer, pero terminan apañando los grupos feministas todas estas cuestiones, porque de lo que se trata, como inicié esta conferencia, es de deconstruir nuestra sexualidad. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés. Un bombero acusado de maltrato cambia de sexo durante el proceso judicial en España. Había golpeado a su mujer. Y allí las normas son muy fuertes para hombres que golpean a las mujeres, y eso me parece muy bien, por supuesto. Ahora, el problema es que al mismo tiempo decimos que ser mujer no existe y que todo depende de lo que uno dice que es. Entonces este bombero dijo, bueno, entonces júgueme como una mujer golpeando a otra mujer, no como un hombre golpeando a una mujer, porque si no voy a tener una pena mucho más grave. Este es de Argentina, un caso inverso. Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones. Ahora está en crisis. Ahora dice, no, por favor, en verdad yo era una mujer, perdón. Sáquenme de acá. Bueno, un caso un poquito más cercano, Costa Rica. Tiene un caso también de un travesti que fue llevado a la cárcel de mujeres y golpeó y violó a mujeres reclusas. Vamos a seguir un poquito más con un poquitito más de teoría, porque nosotros nos quedamos en la década del 80. Todos estos ejemplos prácticos que yo les he dado tienen que ver para que ustedes dimensionen cuáles son las consecuencias de entender que la sexualidad carece de naturaleza. Y esa es la médula de la ideología de género. Para que vean que esto no es una cuestión simplemente de discusión académica, filosófica, de las facultades de humanidades. No. Esto está acá ya. Y esto está impactando todos los días en nuestras sociedades a partir del Estado generalmente. Judith Butler en los 90 publica un libro titulado El género en disputa. Es el libro, a mi juicio, más importante de los ideólogos del género. Ella allí va a sostener lo siguiente. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Vuelvo, parece un trabalenguas. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Qué nos está diciendo Judith Butler con esto? Nos está diciendo que hasta ese momento se contemplaba todavía la variable del sexo. El sexo es biología, el sexo es naturaleza, el género es cultura, el género es construcción social. Si el sexo siempre fue género, ¿con qué nos tenemos que quedar a la hora de hablar de sexualidad? ¿Con sexo o con género? Con género. Porque si el sexo siempre fue género, ¿para qué voy a seguir hablando de sexo? A partir de ahora tengo que hablar sistemáticamente de género, siendo el género los aspectos culturales de nuestra sexualidad, no nuestras determinaciones naturales que ya no existen más porque el sexo siempre fue género. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Por ejemplo, que una mujer tienda a usar en Occidente zapatos con taco, ¿es propio del género o es propio del sexo? Del género, ¿por qué? Porque ninguna mujer nace con un zapato de taco puesto, digamos, y no hay nada en su ADN, en su genética que le diga, ponete un zapato de taco. Lo que sí acontece es una interrelación muy compleja entre nuestra biología y nuestra cultura. La cultura se despliega sobre un marco natural preexistente, pero si decimos que el sexo siempre fue género, no solamente estamos anulando ese plano, digamos, intrínseco, biológico, natural, sino que además estamos coronando a la cultura como única fuente de generación sexual. La cultura nos explica por completo nuestros términos sexuales. Ya no tenemos que apelar más
a ninguna razón de tipo biológica. Ya no tenemos biología sexual. Lo que tenemos simplemente es un sistema que nos ha construido como hombres o como mujeres, y ahora que lo sabemos, podemos deconstruirnos. Esto significa volver a ser una suerte de hoja en blanco en la cual poder reinscribir nuestra autopercepción, que va a ser en última instancia nuestra realidad, no solamente para nosotros, sino para toda la sociedad en la medida en que sea estatalmente reconocida. Por eso de acá de lo que se trata es de buscar el reconocimiento estatal, porque a través del Estado luego hacen el reconocimiento de toda la sociedad. Quiero aclarar algo. Yo no tengo ningún problema si alguien de acá, por ejemplo, se autopercibe de otro sexo. No es mi problema. Si un hombre de aquí se autopercibe como una mujer, no es mi problema. Mi problema, ¿cuándo pasa a ser? Cuando ese hombre organiza un lobby que genera leyes en el Estado, que impulsa leyes en el Estado, que terminan condicionando mi percepción sobre su realidad. En un marco realmente libre, todos tendrían que ser fieles a sus percepciones. Pero ¿saben una cosa? Lo que yo estoy haciendo hoy, por ejemplo, es un delito de odio. Porque hoy ya no se puede decir que existen hombres y mujeres, porque el Estado penaliza a aquellos que dicen que existen hombres y mujeres y que nuestra sexualidad está naturalmente condicionada. De hecho, las denuncias que tengo son incontables ya, pero no me importa en absoluto. Acá en México tengo unos problemas que ni les cuento con APRED, por ejemplo. Hoy estamos impedidos de decir la verdad. Hoy hay impedimentos legales para decir la verdad. ¿Por qué razón? Porque están queriendo ajustar nuestra percepción a la autopercepción que tienen todo el derecho del mundo de tenerla. No nos metemos con eso, pero sí nos metemos con legislaciones totalitarias que quieren moldear nuestra percepción en virtud de la autopercepción de minorías, y eso es inaceptable. Última, Beatriz Preciado, la más importante de Europa en estos momentos. Bueno, ahora cambió su nombre, así que me quedó vieja la filmina. Esta gente es muy rara, vive cambiando de nombres y de cosas. Entonces, a veces a uno le quedan viejas las filminas. Ahora se llama Paul Beatriz Preciado, porque ahora dice que no es ni un hombre ni una mujer. Entonces se puso un nombre de hombre, lo combinó con su nombre de mujer. Entonces no sé si es agenérico o cómo se llama esto en la jerga de género. Lo que sí sé es que se llenó de hormonas el cuerpo para que le creciera ese simpático bigote que ven ustedes en pantalla. Pues bien, Beatriz Preciado tiene un texto que es fundamental, que se llama El Manifiesto Contrasexual, muy exitoso en todo el mundo. Lo he visto aquí en México infinidad de veces, se consigue muy fácilmente. En donde acá nos dice algo importante para el tema que estamos hablando. Fíjense lo siguiente, lo voy a leer rápido. Fíjense lo enredado que es todo esto, ya van a ver por qué. Los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Esta gente lo enrieda mucho porque lo que están diciendo en el fondo es una tontera absoluta, pero bueno, si lo enredamos y la gente no lo entiende bien, la gente concluye que debe ser muy científico, porque no entendí nada. Entonces, no entendí nada, entonces debe ser algo muy científico, porque yo soy un bruto y ella seguramente es maravillosa. Sí, así. La contrasexualidad, que es lo que ella propone como estrategia de género, la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Fíjense qué interesante. Es decir, nuestra naturaleza, los modos en que el modo en el que nos reproducimos, ya no es una cuestión biológica, sino que es un contrato social. Claro, escrito de esta forma uno no se da cuenta de lo que te están diciendo. Pero para probarte esto, esta señora debería encontrar en qué momento de la prehistoria dos cavernícolas se sentaron y dijeron: vamos a firmar un contrato social en el cual vos vas a ser la mujer que reproduce y yo voy a ser el hombre que fertiliza. Evidentemente esto no ha pasado jamás. Uno no ha escogido su sexualidad, uno no ha escogido el modo en que se reproduce la especie, pero escrito de esta forma uno no lo entiende. Y uno tiene que traducirlo como lo estoy haciendo yo ahora. Pero lo que más me interesa es la última oración. En este nuevo contrato, es decir, con el triunfo de la ideología de género, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. ¿Han escuchado que la ideología de género en verdad no existe, que es un invento de la iglesia para que la gente se escandalice? ¿Cómo que no existe? Está todo escrito. En las propias feministas de género está todo escrito. No más hombres, no más mujeres, cuerpos hablantes, lo cual significa la desaparición de todo contexto natural en nuestra sexualidad. No más hombres, no más mujeres significa no más sexo.
cuerpos hablantes, género. ¿Qué es entonces la ideología de género? Un repaso bien rápido. No se nace mujer, llega a uno a hacerlo, lo personal es político, la mujer no existe, el sexo siempre fue género, la sexualidad es un contrato social, que hemos ido viendo cómo el feminismo de género desde la década del 50 hasta hoy ha venido desnaturalizando la condición biológica de la mujer para explicar la sexualidad humana en sus términos generales únicamente a partir de la cultura. ¿Qué es entonces la ideología de género en una sola oración? Un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan, es decir, le sacan la raíz, desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Eso es la ideología de género. ¿Por qué digo que esto es anticientífico? Porque omitir el aspecto biológico de nuestra sexualidad implica esconder ciencias muy modernas, por otra parte, que han encontrado sin fin de evidencia en cuanto a la diferenciación natural de los sexos. La anatomía, la fisiología, la genética, la embriología, las neurociencias, la psicobiología, la biología. Para decir que no tenemos naturaleza sexual hay que esconder todas las ciencias más avanzadas que nosotros tenemos hoy en día. Les pongo algunos ejemplos muy rápidamente. El Instituto de Weizmann de Ciencias de Israel ha mapeado los genes humanos, aproximadamente 20.000, y ha encontrado que 6.500 operan de forma distinta en hombres y en mujeres. Es decir, más de un tercio de nuestra composición genética difiere en función de nuestra sexualidad. ¿Uno ha escogido sus genes? ¿Cómo es que la cultura ha construido mi marco genético? Vamos a algo tan elemental como el cerebro. Los hombres tenemos un cerebro más voluminoso entre un 8 y un 11% en comparación con las mujeres. El cerebro de la mujer, sin embargo, se desarrolla más rápido que el de los hombres. La parte posterior del cerebro de la mujer es más bulbosa. La parte posterior del cerebro del hombre es más tubular. Ni siquiera usamos las mismas áreas del cerebro para hacer idénticas tareas. El hombre utiliza su materia gris hasta 6.5 veces más que la mujer. La mujer utiliza su materia blanca hasta 10 veces más que la mujer. Hablando de materia gris y materia blanca, el 84% de la materia gris de la mujer se ubica en los lóbulos frontales. Apenas el 45% de la materia gris de los hombres se ubica en los lóbulos frontales. El 86% de la materia blanca de la mujer se ubica en los lóbulos frontales. Apenas el 0% de la materia blanca del cerebro del hombre se ubica en los lóbulos frontales. Las interconexiones entre los hemisferios cerebrales son mucho más fluidas, mucho más complejas, mucho más ricas en el cerebro de la mujer. Es por eso, por ejemplo, que las mujeres no tienden en la misma proporción a sufrir enfermedades o trastornos, digamos mejor, vinculados con el lenguaje, como la dislexia, por ejemplo. También la genética y la neurología y las diferencias en estos campos explican por qué los hombres padecen autismo hasta 5 veces más que las mujeres. Es decir, yo podría seguir toda la tarde hablando de esto. Pero tenemos que explicar que hombres y mujeres no somos biológicamente lo mismo. Y si no somos biológicamente lo mismo, ¿por qué habríamos de ser en nuestros comportamientos sociales idénticos? Esa es la pregunta de fondo. Esta agenda, la agenda del género, es una agenda que se impone a través de ciertas estrategias políticas y psicopolíticas. Vamos a ver algunos tips para que podamos empezar a pensar esto de forma crítica. Número uno, modificación del pensamiento a través del lenguaje. Nosotros pensamos usando palabras. Modifiquen las palabras que usamos y van a estar modificando la forma en que pensamos. Si el input de nuestro pensamiento son las palabras, modificamos ese input, es decir, las palabras mismas, y vamos a estar modificando el pensamiento. Esto se ve muy claramente en algunos ejemplos que traje para ustedes. En la Argentina ya estamos financiando un programa televisivo público, es decir, financiado por el Estado, que se llama Todes, que nos enseña a hablar bien, porque nosotros hablamos mal, porque somos todos muy brutos, porque usamos la O y la A para hablar. Hablamos con género y no hay que hablar con género, eso es de mala persona. Eso es de una persona discriminadora y excluyente. Porque yo hoy cuando les dije bienvenidos a todos, estoy muy contento de estar aquí gracias a los amigos que me invitaron,
Yo seguramente ofendí a medio mundo acá, supongo, ¿no? Porque dije todos, amigos, divertido, y entonces la gente se ve sentido sumamente excluida. Entonces, nosotros en Argentina ya tenemos un programa de la televisión que nos explica que yo hoy, por ejemplo, tendría que haber sido buena persona diciendo: hola a todos, estoy muy contente de estar aquí gracias a los amigues que me invitaron, o que me invitaren, ya no sé bien. No sé, pero bueno, lo que me dicen en definitiva es que si cambio la O y la A por la E, voy a hacer de este mundo un mundo mejor. Y voy a ser muy buena persona. Y la gente va a poder ser feliz, por fin, porque voy a estar usando la E. Ahora, fíjense, nunca fue tan fácil ser buena persona y nunca fue tan fácil ser un completo estúpido también, ¿no? Porque, seamos sinceros, es decir, si un joven se cree que está cambiando el mundo por cambiar la O y la A por la E, perdón, sé que estamos en un marco de amor y muy amoroso, pero bueno, yo soy así, es un completo estúpido. De Telegraph. Fue con amor igual, ¿eh? Nos informa de Telegraph que en España el gobierno ha reemplazado las palabras mamá y papá por paternidad 1 y paternidad 2. ¿Por qué piensan ustedes que se hace esto? Es simple, lo que se está haciendo es a través del lenguaje borrar la noción que para que ese niño exista y tenga lugar en este mundo tuvo que haber ¿qué cosa? Una mamá y un papá. ¿Qué hay en lugar de papá y mamá ahora? Números. 1, 2. Porque el número lo puedo llenar con aquello que yo quiera. Lo quiero llenar con hombre-hombre, lo lleno con hombre-hombre. Lo quiero llenar con mamá-mamá, lo lleno con mamá-mamá. Entonces el niño empieza a percibir que es arbitrario el hecho de que una mamá y un papá puedan a él tenerlo. Puede tenerlo cualquiera, como papá y papá, mamá, mamá, o por qué no papá, 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 mamá, 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 o por qué no la adopción compartida que hoy empieza a verse en Canadá, donde parejas LGBT de alguna forma adoptan a un niño y lo comparten en los días de la semana. Bueno, primero vas con papá, papá, durante 3 días, con mamá, mamá, durante 2 días, y después con papá, papá, mamá, durante otros 3 días, qué sé yo. Eso está empezando a pasar. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso para que ocurra? Bueno, modificando la percepción a través del lenguaje en las nuevas generaciones. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. Es decir, allá directamente el Estado te va a castigar si vos usas un pronombre de género equivocado. ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos en Canadá y yo digo, oigan, ¿saben qué? Yo no soy Agustín, yo soy Agustina, y ustedes me tratan como él en vez de ella, ustedes están usando un pronombre de género que no se condice con mi identidad de género. Porque yo digo que yo soy ella, y eso es lo que vale. Y si vos me decís él, yo te puedo judicializar. Y si yo te judicializo, vos podés terminar hasta 6 meses preso. 6 meses preso por decir la verdad. En Nueva York no vas preso, pero tenés una multa de hasta $150,000. En California la multa sube hasta $250,000. En Gran Bretaña se les ha prohibido a los médicos decir mamá, papá, hombre y mujer. Mamá, papá, hombre y mujer ya no es parte del lenguaje médico. ¿Por qué? Porque es binario, hay dos. Y binario es la sexualidad y ya no hay más sexo. ¿Cuántos géneros tenemos hoy en día? ¿Alguien sabe? 112 según un alto experto de la ONU. Entonces, ¿cómo vamos a decir mamá, papá, hombre y mujer si tenemos 112 posibilidades? Silenciando voces opositoras. Si alguien dice, como en el cuento del traje del emperador, el rey está desnudo, no va a tener un final feliz. Le van a meter un palazo en la cabeza. Y eso ya está visto en muchos ejemplos que hemos ido observando, lamentablemente, en los últimos tiempos. En pantalla ustedes van a ver el caso de Babi Echecopar, un periodista argentino que a través de su programa radial criticó a las feministas. Y en Argentina no se puede criticar a las feministas. Las feministas son unas personas maravillosas y el feminismo es algo maravilloso. Entonces no lo podés criticar porque si no vas a tener problemas con la justicia, como este señor efectivamente los tuvo. La justicia lo agarró de la oreja y le dijo, oiga, venga para acá. Como usted dijo esto sobre las feministas, usted tiene que recibir una sanción. Esa sanción consistió en incluir forzosamente en su programa radial a especialistas en género y a feministas.
Su programa radial es un programa privado. Se vulneró su libertad de expresión desde la justicia argentina al incluir forzadamente a estos supuestos especialistas, con la consiguiente prohibición de que él y su equipo, el periodista y su equipo, tienen terminantemente prohibido refutar a los supuestos especialistas en género y feministas antes, durante y después de sus intervenciones. ¿Cómo se llama aquello que no podemos refutar? Dogma. Hoy el género es un dogma, por eso no está abierto el debate. En España, la asociación Hasta Oír lanzó un autobús que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, por la ofensiva contra los niños que se está viviendo en España a partir de la ideología de la niñez trans, es tétrico. Primero le bloquean las hormonas a los niños, después les inyectan hormonas sintéticas que sus cuerpos no producen y eventualmente llegará el día en que tenga ese niño que someterse a una cirugía estética. Sacarle las mamas, por ejemplo, si es niña, rebanarle los genitales si es hombre, etc. Eso está pasando y esta asociación reaccionó con ese autobús. Pero apareció un juez que dijo: no, esto es un crimen de odio. No se puede decir en España que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, porque hay niñas con pene y hay niños con vulva. Eso dijo el juez. Entonces, le prohibió a Hasta Oír que su autobús siguiera circulando en algunas zonas de España. Pareja cristiana pagará multa de $150,000 por no hacer pastel para boda gay. Esto fue en Oregon. Muchos años luchando en los tribunales hasta llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Les querían hacer pagar $150,000 de multa. ¿Qué perdieron estos panaderos cristianos? Dos libertades fundamentales. La libertad religiosa, que incluye el derecho a objetar conciencia, a no hacer aquello que hiere mis creencias y mi moral más íntima. Y la libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o no comerciar con quien yo quiera hacerlo o con quien yo no quiera hacerlo. Muy simple. Libertades fundamentales que se están perdiendo en el nombre de los nuevos derechos, que son privilegios. Vamos a ir un poquito más rápido. Farandulización de los debates. ¿Saben lo que es la farándula? ¿Acá se usa esa palabra, farándula? Farándula, en una palabra, para quien no sepa, es ese conjunto de gente que canta bien o actúa bien o dice que canta bien y dice que actúa bien, pues muchas veces no lo hacen también, pero bueno, eso es otro tema, que nosotros los tenemos como semidioses, ¿no? Entonces, todo lo que ellos digan es palabra santa. Y vos ves a tu ídolo, por ejemplo, a una actriz de la telenovela, qué sé yo, Thalía, no sé, yo de esas cosas no sé nada. Thalía, vamos a poner. Thalía, que se está expresando a favor del aborto. Y entonces uno ve y dice: mirá, Thalía se pronunció a favor del aborto. Bueno, entonces el aborto debe ser algo muy bueno, porque qué bien que canta Thalía, ¿no? Suena estúpido, lo es. Pero así es como mucha gente opera en su pensamiento, en su forma de pensar. Nos dejamos guiar por estas referencias de la farándula y la gente que está impulsando esta agenda lo sabe muy bien y por eso está utilizando la farándula. Algunos ejemplos para que podamos ilustrar el punto. Lali Espósito es una actriz y cantante de Argentina que ha tenido un rol muy importante en la lucha a favor del aborto el año pasado en mi país, porque ella es seguida por prácticamente todas las preadolescentes y adolescentes de Argentina. Es la ídola de este grupo etario. Y Lali Espósito, en todos los escenarios, aparecía siempre con su pañuelo verde. ¿Saben lo que es el pañuelo verde? El pañuelo a favor del aborto, ¿ok? Siempre con su pañuelo verde. Ese pañuelo verde en ella no significa simplemente quiero aborto legal. Es un mensaje mucho más complejo el que ustedes están viendo en la pantalla. Este mensaje es el de decirles a millones de adolescentes: si vos querés ser tan exitosa como yo, si vos querés ser tan linda como yo, si vos querés ser tan guapa como yo, si vos querés ser tan cool como yo, vas a necesitar ser como yo. Y ser como yo implica que vos también tengas este pañuelo. En la Argentina hay chicas que tienen 11 años, que no tienen la más aproximada idea siquiera de lo que es el aborto, no tienen ni idea de lo que es el aborto, y sin embargo andan con sus pañuelos verdes porque por este tipo de influencia. Fíjense que la misma estrategia la podemos ver en los Estados Unidos, sin el pañuelo verde, porque evidentemente allí el aborto está legalizado lamentablemente desde el año 73, pero hay todo un establishment multimediático de farándula apoyando en este momento a Planned Parenthood. No sé si saben lo que es Planned Parenthood, es la industria de la muerte más importante del mundo. Redes de clínicas abortistas que lucran y lucran con los abortos en mujeres. Fíjense, acá tenemos dos actrices de
Hollywood, recibiendo los premios Oscar con un pin. ¿Saben lo que es un pin? Esto que vos te prendés, un prendedor. El prendedor, que lo pueden ver en el sostén, es precisamente el logo de Planned Parenthood. Es la misma estrategia, el villancico feminista con el que Miley Cyrus nos ha conquistado en el programa de Jimmy Fallon, uno de los más exitosos de la televisión yankee. Miley Cyrus, ¿saben quién es Miley Cyrus, no? Una estrella pop, la más importante o una de las más importantes del mundo. En su Instagram apareció hace pocas semanas esta fotografía, donde ella aparece lamiendo un pastel que dice «Aborto es cuidado de salud». ¿La han visto algunos? Aborto es cuidado de salud. Fíjense, nosotros tenemos que tener una capacidad crítica importante, porque acá hay un metamensaje. ¿Qué es un metamensaje? Lo que está por debajo del mensaje. Lo que está más allá del mensaje. ¿Qué es lo que está más allá del mensaje? Lo siguiente, si el aborto es salud, les pregunto a ustedes, ¿qué es el embarazo? ¿Una enfermedad? Si el aborto es salud, el embarazo es una enfermedad. ¿Y qué se hace con las enfermedades? ¿Se las cura? ¿Qué es el aborto entonces? La cura a tu desgracia, la cura a tu enfermedad, que es estar embarazada. Fíjense cómo acá también hay una cuestión de guerra de palabras muy importante. Bueno, Scarlett Johansson, una de las grandes actrices de Hollywood, filmando un video especial para la Planned Parenthood, que fue subido en las cuentas oficiales de esta organización. Lena de Netflix con una playera, creo que le dicen acá, ¿no? Que dice, Lena ama a Planned Parenthood. Videos de Netflix que nos aparecen en nuestras redes sociales en Argentina. Uno ingresa en su Facebook y le aparece este video de golpe, sin que uno lo busque. Te aparece apenas ingresás, que son actrices de Netflix llamando a las mujeres argentinas, así, mujeres argentinas, continúen con su lucha por el aborto. Entonces, ¿esto qué efecto causa en la mujer? Bueno, si esa mujer no tiene las convicciones muy bien puestas, no sabe muy bien cuál es su posición respecto del aborto, y bueno, mira esto y dice, ay, ahí están todas mis ídolas de Netflix que me están hablando a mí como mujer argentina de que yo participe en las causas a favor del aborto, pues bien, entonces tendré que reconsiderar y empezar a ser parte de esto también. Espiral del silencio. Mientras tanto, ¿qué hacen con nosotros? ¿Qué hacen con nosotros los que sí tenemos una posición bien clara en contra de esta agenda? Nos sumergen en algo que se llama espiral del silencio. Esto es un fenómeno psicopolítico que se explica de la siguiente forma. Lo voy a explicar dos veces porque no es tan fácil la primera vez. Cuando uno percibe que su opinión es parte de lo que percibe como una opinión minoritaria, uno tiende a callarse la boca. Vuelvo. Cuando uno percibe que su opinión es parte de lo que percibe como una opinión minoritaria, uno tiende a callarse la boca. Por ejemplo, si yo estoy en contra del aborto y yo percibo en mi entorno que la mayor cantidad de personas de mi sociedad está a favor del aborto, ¿qué voy a hacer yo con mi opinión? ¿La voy a gritar por la calle? No la voy a decir directamente. No la voy a manifestar en la universidad, no la voy a manifestar en el colegio, no la voy a manifestar en el trabajo, no la voy a manifestar con mis amigos, me voy a quedar totalmente callado porque el hombre es un animal de manada. El hombre no quiere ser expulsado de la manada, el hombre quiere acordar con la manada. Quiero saber cómo estoy de tiempo para ver si salto algunas placas. Faltan 20 minutos, voy a tener que saltar algunas placas. Entonces, ¿qué hacen con nosotros? La palabra clave acá es percibir. Si ellos modifican nuestra percepción de dónde están las minorías y dónde están las mayorías, nosotros, siendo la mayoría, podemos empezar a comportarnos como si fuésemos minorías. Y las minorías, siendo minorías, si se perciben como mayoritarias, empiezan a comportarse como mayorías. ¿Quién tiene la capacidad para pervertir la percepción en la sociedad? Los medios de comunicación. Vamos a traducirlo en términos prácticos muy simple. Hagan una marcha pro vida, hagan una marcha pro familia, hagan una marcha con mis hijos no te metas y los medios de comunicación en general no aparecen. Y si aparecen, sacan la peor fotografía que te puedan sacar. El lugar donde menos gente se vea, ahí te sacan la fotografía. Y después el lugar que te dan en el medio es así de chiquitito. Hagan al contrario una marcha LGBT, feminista, abortista y vas a tener a veces más medios de comunicación que militantes. Y van a sacar las mejores fotografías que puedan sacar y después al día siguiente vas a tener la primera plana del periódico.
¿Por qué? Porque están jugando de esa manera, visibilizar la mayoría como minoría y, por el otro lado, visibilizar la minoría como si fuese mayoría. De esa forma nos anulan a todos nosotros, que nos empezamos a creer la mentira de que somos una minoría, y créanme, no es así. El efecto de todo esto es lo que les comenté. Nenas de 11 años, con los pañuelos verdes, no tienen ni la más remota idea de lo que es el aborto, pero no importa, están a la moda. Esta es una revista de moda online de la Argentina, llama TKM, titula "Del pañuelo a la moda, el verde se apoderó de todo". Esta es una chica lesbiana que es pro vida, sin embargo, y ella salió a la calle con su pañuelo celeste y entre 5 feministas la tiraron al piso y le reventaron la cabeza a patadas. Si esta chica lesbiana hubiese sido pro aborto y le hubiese pasado esto, esto estaría en todos los medios de comunicación argentinos. Y el título ya me lo puedo imaginar. Los homofóbicos pro vida atacaron a una mujer lesbiana por querer decidir sobre su cuerpo. Ahora, como era lesbiana, pero era pro vida, ni un solo medio de comunicación publicó la noticia. Solamente apareció en sus redes sociales. Patologización del disidente. Esto es muy interesante. ¿Qué están haciendo también con nosotros? Nos están patologizando. Ya no estamos en el lugar del disidente político. Hoy estamos en el lugar del enfermo mental. Hoy nosotros, para esta agenda, por contrariarla, no somos disidentes políticos. Somos enfermos mentales. Esto se ve muy claramente en una palabra muy de moda: homofobia. ¿Qué sería yo por decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y que el sexo no se cambia? Sería un transfóbico, por ejemplo. ¿Qué sería yo por estar en contra de la adopción homosexual? Sería un homofóbico. Ahora fíjense, antes, para denotar la aversión, se usaba la palabra anti. Antiliberal, anticomunista, antinacionalista, antimarxista, antinacionalista. Antes usábamos la palabra anti. Ahora estamos en la época de las fobias. Y como hablábamos de palabras y de la importancia de las palabras, esta palabra es muy importante, porque no es una palabra política, es una palabra médica. Más precisamente hablando, es una palabra psiquiátrica, del mundo de la psiquiatría. Los DSM de psiquiatría son los que listan las fobias. En el DSM-5, que es el último, no aparece la palabra homofobia. No es un término riguroso, es un término político que tiene el objetivo de convertir al disidente en un enfermo mental. ¿Qué es la fobia en última instancia? La fobia no es simplemente miedo. Miedo es que aparezca una araña acá y yo haga uy y haga así y ya está. Ahora, fobia es que haya una arañita allá arriba y yo no pueda estar acá porque hay una araña allá arriba. La fobia es un desorden mental. El homofóbico vendría a ser aquel que tiene un desorden mental por su forma de pensar respecto de la agenda de género. Fíjense cómo esta agenda de patologización está avanzando tan rápidamente. Revisa tu homofobia, una enfermedad psicosocial, la homofobia. BBC titula "¿Es la homofobia una enfermedad?" y cita a un psiquiatra que dice lo siguiente: tras discutir durante siglos si la homosexualidad podía ser considerada una enfermedad, por primera vez demostramos que la verdadera enfermedad que hay que curar es la homofobia. O sea, vos no sos alguien que piensa distinto, vos sos un enfermo mental al cual hay que curar. Fíjense qué interesantes las cuestiones que estamos viendo en Europa. Esto es Francia. En Francia, una asociación LGBT repartió a las farmacias este medicamento, entre comillas, que se llama Homofobiol, que vendría a ser un medicamento para curar la homofobia. Obviamente esto no tiene ninguna propiedad química, es puro marketing LGBT, nada más. Acá está la ONG LGBT que repartió el Homofobiol, y en Italia hicieron exactamente lo mismo, pero le cambiaron el nombre. Acá se llamó De Homofobina. Vamos a avanzar un poquito, vamos a saltar algunas cosas porque no me va a dar el tiempo. Desarrollan una agenda progresiva. La agenda de género va avanzando paso por paso. LGBT, ok. LGBTI, ok. LGBTIQ, ok. LGBTTQI, ok. LGBTTQI más, bueno, ya está. Llegamos hasta ahí. ¿Y qué significó el más? Todo. ¿Qué es el más? Indeterminación de aquellos que pueden incluirse dentro de un colectivo que se caracteriza por combatir lo que ellos llaman la heteronorma o la heteronormatividad. El más significa vengan todos, porque en definitiva todo es una construcción social y todo ha sido arbitrario. Claro, si yo me puedo autopercibir como una mujer y pasar a ser una mujer por mi autopercepción, ¿qué me quitaría a mí en el futuro? No sé, autopercibirme como una niña, por ejemplo, ¿no?
Y decir, bueno, además de ser una mujer, yo me autopercibo como una niña. Y entonces, ¿por qué yo no podría querer tener relaciones sexuales con niños también? Ustedes piensan que esto es exagerado, pero esto ya se está viendo en algunos países, hasta dónde está avanzando esta agenda. Vamos con algunos ejemplos. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia, es decir, relaciones sexuales entre adultos y niños. Canadá, la Corte Suprema legalizó parcialmente el sexo con animales, es decir, la zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, es decir, relaciones sexuales con cadáveres, y el incesto, relaciones sexuales con familiares próximos. Insisto, si nuestra sexualidad no depende de nuestra naturaleza, entonces ¿por qué un niño no podría acostarse con un adulto? Si la respuesta que hasta hoy hemos dado es que no está biológicamente preparado para un vínculo sexual. Pero si la biología no existe, esa preparación biológica no existe tampoco. Entonces, ¿qué me queda a mí? El consentimiento del niño. Los lobbies pedófilos hoy están pidiendo en el mundo bajar la edad de consentimiento como forma de legalizar progresivamente la pedofilia. Si en definitiva yo puedo intercambiar mi consentimiento por un niño de forma muy fácil, quizás con un caramelo, llevándolo al cine, no lo sé. Ahora, este es el patrón que se está tomando hoy en cuenta en donde la agenda de género más avanza. Fíjense cómo la cuestión de la edad está de alguna forma incorporándose en esta subversión de la identidad. Un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI. Él dice que tiene 49, bien por él, pero bueno, raro es que el Estado acepta esto, legitima esto e institucionaliza los cambios de edad. En Canadá, la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Dice que tiene 6 años ahora. Fíjense que acá el problema no es el señor. Pobre señor debe estar pasando por un problema psiquiátrico importante. El problema acá es el medio de comunicación. Fíjense cómo titulan la nota. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Díganme, ¿se transformó finalmente en una niña por ponerse un peluquín y un babero? ¿Se transformó? No. ¿Tiene algo de increíble un señor de 52 años disfrazado de una nenita? No. En todo caso, tendrá algo de triste, ¿no? Porque la verdad, yo no sé quién está más loco, porque fue él adoptado por estos dos señores que ven ustedes en pantalla. Yo no sé si están más loco él o los dos que lo adoptaron. Pero acá lo tenemos, al señor en las fotos de arriba, bueno, antes, con sus hijos, 7 hijos, familia importante, ¿no? Y en las fotos de abajo, después de su cambio de edad, con sus 2 muñecas de trapo y con su tutú. ¿Qué hace con el tutú? ¿En dónde está? En un colegio. Y evidentemente, si es una niña de 6 años, tiene que ir a un colegio. Acá tenemos otro caso, el hombre de 34 años que se creó un bebé y que ha sido reconocido estatalmente y el Seguro Social le está pagando como si fuese un bebé en los Estados Unidos. Porque lo que predomina no es la realidad, sino la autopercepción de la persona. Ese es el punto ideológico en todo esto. En Chicago, un hombre acusado de violar a 3 niñas ahora dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. La pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad o la homosexualidad, dice Independent. Y esto fue dicho también por psicólogos al Parlamento canadiense. Esto fue en Alemania, una polémica charla de TEDx. ¿Conocen las charlas TEDx, no? O sea, las charlas más importantes del mundo. Una polémica charla de TEDx intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. Eso se les decía a la gente ahí. Es decir, si vos tenés 50 años y te atraes por un niño que tiene 5 o una nena que tiene 7, es natural, no te preocupes, estamos en el mundo de la diversidad. El amor es el amor, entonces adelante, es natural. The New York Times, uno de los diarios más importantes del mundo, titula "La pedofilia es un desorden, no es un crimen". Y aparece un artículo dedicado a la promoción y a que uno empatice con el pedófilo. Ya mismo lo pueden ver en cómo está planteada la ilustración de la nota. Un pedófilo que sufre, que es la víctima de la situación, porque atrás están los niñitos que ni siquiera le han puesto rostro. De esto se trata, a ver, esto es importante. Uno empatiza cuando le ve el rostro al otro. Por eso, por ejemplo, en el aborto no nos permiten mostrar videos de abortos, porque si la gente le pone rostro a la víctima de un aborto, es decir, al niño que está siendo asesinado, uno empatiza con ese niño. Esto es como cuando uno va por la ruta, ¿no? Y por ahí choca un perro, atropellaste un perro, vas por la ruta, ¡pum!, te llevaste un perro por delante. Y ahí la gente hace una de dos, o se frena o sigue, ¿no?
Lo curioso es que la gente que se frena, cuando se frena y va y mira al perro para sacarlo de la ruta, el shock psicológico que recibe es mucho más fuerte cuando mira el rostro del perro que en el momento en que atropelló al perro. Uno empatiza cuando le pone rostro al otro. Acá no es arbitrario que los niñitos no tengan rostro y el pedófilo sí. Y aparte es un rostro sufriente, porque de lo que se trata en este momento es de abrir una ventana de Overton a partir de la cual empecemos a empatizar también con este tipo de vinculación sexual. Una mujer de 72 años y su nieto de 26 están enamorados y a la espera de un bebé. Bueno, esto es del diario más importante de Argentina, fíjense. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella. Para quien no entiende muy bien qué está pasando acá, a veces cuesta, la señora de la fotografía es Carol y ese pedazo de pared es su esposo. Supongo que a muchas mujeres les gustaría tener un esposo como Carol. Pero bueno, no todo se puede en esta vida, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante que es esto. Es decir, la noticia tiene una función, que es informar a la gente. ¿Esta noticia informa a alguien? No. Es basura amarillista, nada más. Pero supongamos que esto es algo de lo cual tenemos que estar informados. ¿Es un título correcto el que se le puso? ¿Carol se casó con la estación de tren? ¿Eso es un matrimonio? ¿Hay sexo mental entre Carol y ese pedazo de pared? No. ¿Y por qué titulan así? El título correcto podría ser curiosa patología psiquiátrica lleva a una mujer a pensar que se casó con una estación de tren. Ok, está bien. Pero esto, se va a ocupar el periodista de aclararte en la misma nota, no es un problema psiquiátrico. Esto es una orientación sexual que se llama objetofilia. De modo que si alguien dice que eso no es un matrimonio, uno que es un objetofóbico. Entonces, fíjense cómo se invierte la carga valorativa. Bueno, están violando el derecho humano. Voy a ir bien rápido porque sé que no debo tener tiempo. Están violando el derecho humano de los padres de familia a educar o a seleccionar la educación en valores de sus hijos. Educar a tu hijo y elegir qué valor querés para tu hijo es un derecho humano. Están violándolo sistemáticamente, obligando a los niños a consumir ideología de género en los colegios. Voy a ir muy rápido. En Argentina, por ejemplo, el Estado ha llamado a desnaturalizar las formas socioculturales de ser niños y de ser niñas, como, entre otras cosas, de esta manera. Están disfrazando a los nenes de nenas en los colegios, en los jardines de infantes, 5 años, desde el nivel inicial. Están haciendo esto para que ellos deconstruyan su masculinidad y puedan finalmente ser libres de elegir si quieren ser niños o si quieren ser niñas. En Costa Rica se les dice a los niños lo siguiente: habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia, como la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. Les están enseñando que la violencia en Costa Rica se explica por las drogas, por la segregación urbana y por la masculinidad. ¿Qué tiene que hacer uno entonces si es un niño? ¿Sentirse orgulloso de ser niño hombre? No. Tener vergüenza, sentirse culpable. Uno es parte de un problema si es masculino. ¿Y qué le están diciendo a la niña? Cuidado con los niños de tu curso, de tu colegio, porque son enemigos. Ellos son los principales responsables en Costa Rica de impulsar la violencia. Y este es un cuadro, yo le estoy hablando de un caso de Costa Rica, pero esto es un cuadro que se está repitiendo en toda América Latina. La manipulación de los niños. Tengo 2 puntos más, ¿ok? Voy a hacerlos bien rápido. Esto no solamente baja por nuestros estados, sino que antes de nuestros estados hay organismos internacionales. Hay organismos internacionales especialmente interesados en imponernos esta agenda de género. El año pasado, cuando nos jugamos en Argentina la cuestión del aborto, y por suerte esa batalla, ese round, los ganamos los pro vida, la ONU se metió en el país y la ONU le pidió al gobierno legalizar el aborto. En una democracia, ¿quién gobierna? El pueblo. La propia palabra te lo dice, democracia, el poder en el pueblo como sujeto y objeto del poder. ¿La ONU es el pueblo argentino? ¿Es el pueblo mexicano? Ni siquiera sabemos quiénes están en la ONU, seamos sinceros.
y se meten en nuestros países a decir qué tienen que hacer nuestros gobiernos. Imponen una serie de agendas. Cuando se rechazó el aborto en la Argentina el año pasado, la ONU emitió un comunicado lamentando profundamente que se haya rechazado el aborto en mi país. Se metió recientemente en Uruguay con un proyecto para derogar una llamada ley trans. Empezaron a juntarse firmas, los pro vida, los pro familia empezaron a juntar firmas para derogar la ley trans que sexualizaba a los niños y los confundía en su sexualidad, abría las puertas para la niñez trans y un montón de cuestiones espantosas. Y Naciones Unidas llamó a poner orden de alguna forma porque esto afectaba su agenda. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos también le pidió en enero del año pasado a todos los países miembros de OEA que legalicen matrimonio homosexual, adopción homosexual y leyes de identidad de género. ¿Cuántos estados son parte de OEA? Alrededor de 30 más o menos. ¿Cuántos jueces son parte de la Corte Interamericana? ¿Saben? 7. 7 jueces pidiéndole aproximadamente 30 estados-nación supuestamente soberanos qué tienen que hacer con su agenda de género. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Digo, no solamente es una cuestión de Estado-Nación, es una cuestión de poder internacional, de agenda internacional, que además, y este es el último punto, está muy bien financiada. Vamos a poner algunos ejemplos. Planned Parenthood, de la cual ya hablamos en su versión internacional, y YPPF, uno puede chequear sus reportes financieros en su página oficial, ypf.org, y se va a encontrar con que hay incluso ONGs de aquí, de México, que están recibiendo mucho dinero para poder impulsar el aborto en este país, por ejemplo. Acá tenemos, esto es un cuadro de la propia ypf.org, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, ha recibido en los últimos años más de $2,200,000 para impulsar la agenda abortista en este país. En la Argentina metieron más de $5,000,000 para impulsar el marketing abortista el año pasado. Fíjense, por ejemplo, LGBT Issues. Lo pueden encontrar en lgbtfound.org. Está manejando un presupuesto de $200,000,000 anuales. $200,000,000 anuales. Acá tenemos el reporte del año 2015-2016, en el cual hace una suma entre el año 2003 al 2016 y concluye que en esos 4 años la causa LGBT ha recibido $950,000,000. $950,000,000 en apenas 4 años. ¿Cómo no vamos a estar viendo lo que estamos viendo? Inyéctele dinero, buen dinero, a ideas, y esas ideas se van a hacer carne política. Bueno, acá hay una serie de fundaciones que están entre los primeros puestos de los que más financian, Open Society, la Fundación Ford, entre otras, lo voy a pasar rápido. México, lo verán allá arriba, es uno de los países que más financiamiento LGBT está recibiendo. El que más recibe llamativamente es Costa Rica, pero México está entre los que más reciben. Fíjense, ahí mismo dice que América Central y México, la misma organización LGBT, son las zonas donde más dinero se está inyectando para impulsar la agenda del género. Open Society de George Soros en las últimas décadas ha financiado todo lo que es el movimiento feminista, LGBT, etc. Esto es parte de su propio sitio en internet. Fíjense la cantidad de plata que ha puesto en las últimas décadas Open Society de George Soros. $15,000,000,000. Es decir, $15,000,000,000. $15,000,000,000 para impulsar la agenda feminista de género abortista y LGBT en el mundo. No se nota bien en la pantalla, pero los que, entre otros, los que más reciben todo esto es el periodismo. Y esto está dicho por la propia Open Society. Uno de los sectores que más dinero recibe es el periodismo. ¿Por qué razón? Porque es el que puede modificar la percepción de una sociedad. Bueno, acá tenemos a Open Society en sus redes sociales. Buscamos activistas jóvenes de 22 a 23, a 30 años con base en América Latina para la promoción de un proyecto de su propio diseño que imagine nuevas realidades feministas y fomente espacios feministas más justos, inclusivos y accesibles. Es decir, sos feminista, querés dinero, ahí está. Te están invitando y lo tienen en grandes cantidades. Ahí tenés quien te vaya a becar. Warren Buffett donó más de $1,200,000,000 para la causa del aborto. Bill Gates está también metido con todo esto. Bueno, voy a pasar un poquito más rápido. La Ford Foundation
está financiando directamente medios de comunicación, directamente a medios de comunicación aquí en México también, para impulsar la agenda de género en el plano mediático. Acá tenemos medios que reconocen su auspicio, Ford Foundation, Open Society Foundations. Paso rápido. Católicas por el derecho a decidir. ¿Conocen esa ONG? No son católicas, evidentemente. Están a favor del aborto. Han recibido de la Ford Foundation en los últimos años más de 3,5 millones de dólares. ¿Cuánto dinero recibe el movimiento Pro Vida? No hay, seamos sinceros. No hay. Todo es a puro pulmón y esta gente tiene este tipo de auspicios. Trudeau en Canadá, en junio, anunció el presidente de Canadá que va a destinar 1.400 millones de dólares anuales. Vuelvo, 1.400 millones de dólares anuales para la agenda de género en el mundo. 1.400 millones de dólares anuales. Nos estamos enfrentando realmente David contra Goliat. No tengan dudas de eso. Lo que estamos hoy presenciando es una batalla totalmente asimétrica en la cual me gustaría cerrar con esto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es decir, acá nadie tiene los 1.400 millones de Canadá. Acá nadie tiene el monopolio multimediático que maneja esta gente. Aquí nadie tiene el auspicio de la ONU. ¿Qué tenemos nosotros? Vamos a ver. ¿O qué podemos hacer nosotros? La última placa es esta. Primero, formación política. Hay que entender que estos temas se meten en nuestra sociedad a través del Estado, y el Estado es política. Estos temas no caen del cielo, no nacen solos. Estos temas se imponen a partir del Estado, y el Estado es política. Si nosotros no sabemos el juego de la política, no podemos ganar la política. Si no ganamos el juego de la política, ellos van a seguir dominando las leyes, por ejemplo. Ellos van a seguir dominando la escena política. Claro, si yo quiero jugar al ajedrez y quiero ganar en el ajedrez, lo que tengo que hacer primero que nada es saber cómo se juega el ajedrez, cómo se mueven las piezas. Con la política pasa más o menos lo mismo. Y muchas veces nosotros estamos dormidos, no sabemos ni siquiera quiénes son nuestros políticos. No sabemos ni siquiera cuál es el candidato que nos ofrece una agenda pro vida, pro familia. No tenemos idea, no nos importa. Bueno, tiene que empezar a importarnos para poder elegir bien, para poder también tener una participación responsable como ciudadanos que somos. No somos solamente individuos, somos ciudadanos y tenemos una función política, nos guste o no, por algo somos ciudadanos. Volver a la lectura, los que quieran liderar esto, los que quieran debatir en su colegio, en su universidad, con sus amigos, con lo que sea. Tienen que volver a la lectura para poder digerir, para poder masticar los propios argumentos. Yo sé que nos encantan los videitos y está muy bien esos videitos que te llegan por WhatsApp, por YouTube. Está muy bien, sirven. Pero el videito te da una información y una formación ya digerida. Es como ponerte un suero. Lo que necesitas también es leer para vos mismo, digerir los propios argumentos para poder masticarlos. Cuando se hagan carne esos argumentos, yo les puedo asegurar que un debate no se los gana nadie. Discursos y argumentos seculares. En el espacio público yo tiendo a pensar que hay que usar argumentos seculares. ¿Qué significa esto? Ofrecer razones con las cuales todos pueden estar de acuerdo independientemente de las creencias religiosas de las personas. ¿Qué es más efectivo en el espacio público? Que yo diga, la vida empieza desde la concepción porque Jesús pateó el vientre de María cuando ésta vio a Isabel. O que yo diga, porque la genética más moderna ha encontrado la independencia del ADN respecto del cuerpo de la madre. Este último es un argumento mucho más poderoso en un mundo secularizado. Nos guste o no, estamos viviendo en un mundo secularizado. En el espacio público hay que ofrecer argumentos con los cuales un evangélico, un judío, un ateo, un agnóstico, cualquiera pueda estar de acuerdo porque necesitamos ser cada vez más y no cada vez menos. Rebeldía, tenemos que despertar la sana rebeldía. La rebeldía es buena cuando se opone al mal. Rebelarse contra el mal es algo bueno. Hay gente que le asusta esta palabra, rebeldía, suena fea. La rebeldía es buena cuando se opone al mal. Y tenemos que entender que la rebeldía es lo que va a traer también esa épica juvenil que necesitamos. Llenar esta causa de jóvenes es algo imperioso. Si no se llena de jóvenes esta causa, en 10 o 20 años esta causa ya no existe más. Necesitamos renovar generacionalmente y los jóvenes lo que buscan es rebeldía. Y créanme, esto es propio de los rebeldes. Digo, nos estamos enfrentando contra la ONU. Nos estamos enfrentando contra la multinacional de George Soros. Nos estamos enfrentando contra la Ford Foundation.
¿Qué más rebelde que eso? Lo de ellos no es una revolución. Lo de ellos es ingeniería social. Es repetir lo que dice Miley Cyrus. ¿Es rebelde quien repite lo que dice Miley Cyrus? ¿O quien es funcional a los intereses económicos de YPF? No, no es rebelde. Es un servil al poder político y económico mundial, nada más. El verdadero rebelde es el que de abajo hacia arriba se levanta contra esa agenda y ve qué es lo que puede hacer desde su lugar. Hay que renovar la rebeldía. Compromiso militante. ¿Qué significa el compromiso militante? Significa lo siguiente. El sábado tenemos una marcha pro vida. Uy, justo el sábado no. El sábado yo había quedado en juntarme con mi mejor amigo a tomar una cerveza. No, el sábado quedé con mi novia en ir al cine. Cancelalo. El cine va a seguir ahí. Anda otro día. La cerveza va a seguir ahí, tu mejor amigo va a seguir siendo tu mejor amigo. Anda otro día. Pero es imperioso que vos estés en cada una de las manifestaciones y eventos que se organizan. Es realmente necesario. ¿Por qué razón es necesaria? Porque a mí se me ocurre. No, porque es lo único que tenemos. Ya vimos que no tenemos. No tenemos esta cantidad enorme de dólares, no tenemos el apoyo de organismos internacionales, no tenemos el apoyo de los partidos políticos organizados, no tenemos el apoyo de los grandes medios de comunicación. ¿Qué si tenemos? Nuestros cuerpos. Y en política, ¿qué son nuestros cuerpos? Votos. ¿Un cuerpo cambia la política? ¿Un voto cambia la política? No. Un voto no sirve de nada. Un voto no condiciona ninguna agenda. 2 millones de cuerpos en la calle. ¿Cambia la política? Sí, porque son muchos votos. ¿Y qué quieren los políticos? Votos y plata. Porque los votos traen plata y la plata traen votos. ¿Nosotros tenemos plata? No. ¿Qué tenemos? Votos. Pero ese voto, como intención de voto, solamente se visibiliza a partir de la opinión pública. Nosotros tenemos acceso a la opinión pública solamente en las marchas. Las marchas que se hacen ponen a ese pueblo en la calle y le dicen al político: oiga, acá hay un montón de votos para usted. Usted empieza a escuchar mejor a este sector de la población, porque este sector es el que después, el día de la votación, va a la urna y expresa su voluntad. Pero si nosotros no vamos a la marcha y la marcha fracasa, no se puede impactar sobre la opinión pública y todo va a haber sido en vano. Es muy importante comprometerse y comprometer a la gente con estas causas. Es muy importante. Yo creo que si nosotros cumplimos con estos humildes puntos y esta humilde sugerencia, creo realmente que nuestra lucha puede ser muy digna y muy efectiva. Yo quedo finalmente a disposición de todos ustedes. Los animo a que se apunten realmente para esta causa. Que se apunten. Yo estoy a disposición entera de ustedes para formar líderes, para seguir viniendo las veces que haga falta dar charlas. Necesito también que ustedes comuniquen toda esta información, que no se pierda, que no queda acá simplemente. Hoy somos un montón de gente, pero si esto queda acá no tiene mucho sentido. Esto se tiene que desparramar por todas partes. Tenemos que volvernos militantes de la causa pro vida, pro familia. Tenemos que comprometernos con esta agenda. Tenemos que hacerlo por la familia, tenemos que hacerlo por la vida, tenemos que hacerlo por la patria. Y déjenme que cierre con una última cosa. México es un lugar estratégico para América Latina. Por eso están financiando tanto en México. Y doblegar a México no es fácil. México es el país con, es la sociedad, mejor dicho, es la sociedad con una mentalidad más antiimperialista que hay en toda América Latina. No hay un antiimperialismo tan fuerte en toda América Latina como el mexicano. Pero se ve a México un poco dormido últimamente. Y lo que están tratando de hacer en México va a tener una repercusión en toda América Latina, de forma que lo que ustedes hagan en México va a tener también una repercusión en toda América Latina. Si México se pone de pie, yo les puedo asegurar que América Latina en general se pone de pie. Yo les estoy poniendo a ustedes una mochila muy pesada, realmente. Es decir, yo creo que México es un lugar histórico, estratégico para lo que está pasando hoy. Si ustedes se ponen de pie, el resto de América Latina se pone también de pie. Es una mochila que pesa mucho, pero yo estoy seguro que ustedes van a saber qué hacer con ella. Muchas gracias.